Aquí saliendo ya de los separos de seguridad pública, el señor Federico, sano y salvo, estamos trabajando en ello, mi compañero, el regidor Edgar Benito, y una servidora. ¿Tiene usted algo que decir, señor Federico? Bueno, pues considero que este acto de abuso de autoridad, francamente lo que estábamos buscando en el recinto ferial era dialogar con el ciudadano por la cantidad de gente agraviada que hay. No sé realmente todavía hasta ahorita, en este momento no entiendo cuál fue la razón de que me hayan detenido, porque sinceramente busqué el último recurso poder dialogar con él el día de ayer, ya que estuvimos en la marcha, no se presentó. Y buscamos el diálogo, soy persona de diálogo, pero también de defender a la gente agraviada, de defender los derechos que tenemos todos de trabajar, de que no se levantó consenso y que estamos todavía en busca, porque seguiré buscando el diálogo para que se deje de cometer tanto atropello. Si esto me cuesta la vida, ni hablar, pero soy fiel a mis principios y a mis valores, a mis ideales, que es lo que nunca ningún ser humano debe perder. Hoy por mí, mañana por todos ustedes. Muchísimas gracias.